Bienvenidos, bienvenidos a tu programa Guitarra en Mano. Bienvenidos, bienvenidos. Es una alegría tenerlos nuevamente acá en tu programa Guitarra, Guitarra, Guitarra en Mano por Suyapa TV Educativa Telebásica. Hoy estamos muy contentos de acompañarnos o de precisamente estar con ustedes desde allá en su casita y nosotros acá en el estudio, complaciéndoles a ustedes en lo mejor que podamos utilizar las técnicas, los recursos, los medios para que puedan facilitar su aprendizaje en la guitarra. Y estamos llegando a nuestro nivel de programa en el cual queremos completar toda la gama de acordes mayores. Los acordes mayores son los que estamos tratando de totalizar en este programa. Así es que nos habíamos quedado en el acorde de do, en el acorde de re y en el acorde de mi. Muy bien, ¿qué acorde es el que sigue en la secuencia, lógicamente, de las notas? Repito, estábamos en do, pasábamos a re, luego continuamos en mi mayor. ¿Cuál es el siguiente acorde? Sí, a ese que le tienen miedo, el que hay que usar la cejilla, el dedo índice o el dedo número uno, cruzándolo sobre todo el primer traste. Ese difícil, ese al que le tienen miedo. No hay por qué tener miedo. Claro que sí. Vamos ahora con el acorde de fa mayor, que suena así. Fa mayor. Fa mayor. Hoy trabajaremos fa mayor, sol mayor. Y vamos a terminar nuestra secuencia con la mayor y el si mayor para cerrar nuestro ciclo de acordes mayores desde do hasta si. ¿Cómo se recuerdan ustedes que les había explicado que se hace el acorde de fa mayor? A ver, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? Vamos a ver, dígamelo. ¿Eh? No, ¿verdad que están fallando ahí ahorita? Se les olvidó traer el cuaderno. Ok. Retómenlo, revisen sus apuntes. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer para colocar el acorde o ejecutar el acorde de fa mayor? ¿Ya lo ubicaron? Perfecto. Es utilizar el dedo índice o el dedo número uno con aplicación de cejilla, colocándolo de esta manera en el primer traste. Muy bien, en el primer traste. Miren mi dedo número uno, ¿cómo lo coloco? De esta manera, abarcando todas las cuerdas. Miren, no lo pongo como gancho tampoco, porque es un tremendo error. Es totalmente vertical y paralelo a los trastes. Y luego aplicar la fuerza para que suene todas las cuerdas. Y luego voy con el dedo número dos a colocarlo en la tercera cuerda, véanlo, tercera cuerda en el segundo traste. Luego el dedo número 3 lo voy a aplicar en la quinta cuerda sobre el tercer traste. Y el dedo número 4 lo coloco en la cuarta cuerda en el tercer traste. Entonces, mírenlo cómo saluda el dedo meñique. Hola, hola, buenas, ¿cómo están, compañeritos? Ah, ya le dimos chamba por fin al dedo pequeño, ¿verdad? Número 4. Para los cruzados se utiliza mucho. Entonces, hacemos sonar cuerda por cuerda y es el acorde de fa mayor. Fa mayor. Fa mayor, muy bien. Pero para ayudar a que tengamos fortaleza en nuestro dedo número 1, les había recomendado en las clases anteriores que hicieran este ejercicio previo a ir desarrollando nuestra capacidad de ejecución con la mano izquierda con los famosos cruzados. Entonces, este dedo que utilizamos como cejilla lo vamos a ir utilizando corriéndolo cejilla por cejilla y sonando todas las cuerdas en un solo rasgueo, así. Este ejercicio nos va a ayudar a ir desarrollando nuestra fortaleza y nos regresamos
ida y vuelta, o sea, aplicamos recorrido de ida y vuelta en todo el mástil para ir desarrollando fuerza. Ok, muy bien. Ahora yo voy a observar, ¿cómo hará, dicen ustedes? ¿Cómo hará el profe para ver, para saber qué? Lo que pasa es que estoy hablando en un sentido figurado, solamente para ambientarles a ustedes la clase de una mejor manera. Vamos a ver, ahora ustedes, voy a pedirles que lo hagan en clase, en casa, despacito, tranquilo. No importa, salga como salga el sonido. Lo que quiero es que apliquen el desplazamiento con cejilla, ida y vuelta por todo el mástil, ¿ya? Y luego regresan también y a ver qué tal lo hacen. Yo los voy a ir acompañando aquí suavemente, ¿listos? Y cuando yo diga primer traste, lo hacemos en el primer traste. Segundo traste, tercer traste. Vamos a llegar aproximadamente hasta el séptimo traste por ahorita. Y luego regresamos porque si no, nos vamos a cansar muy rápido. Y poco a poco, a medida vayamos dominando esto, vamos a ir aumentando dos trastes más y luego regresamos. Listo, empezamos. Primer traste, ¿listos? Muy bien. Segundo traste. Excelente. Tercer traste. Excelente. Cuarto traste. Muy bien. Quinto traste. Eso es. Sexto traste. Bien. Séptimo traste. Hasta ahí nomás llegamos y nos regresamos. Sexto. Quinto traste. Tercer traste. Bien. Cuarto. Tercero. Segundo. Primero. ¡Y aflojamos! ¡Ah! ¡Miren mis dedos! ¡Ay, mi dedo! Se me marcaron todos los dedos de las cuerdas. ¡Ey, no importa quién dijo miedo! Mírenlo. Pero esto es parte del oficio, jóvenes. No le tengan miedo a eso. ¡Ay, que no se vayan a untar crema Heinz o la crema Nivea! Pues no, que nada, nada que nada. Aquí es a puro combate lo que vamos a hacer. Esto es parte del oficio. ¿Ya? Y no se van a estar echando cofal ni nada que parezca, nada de eso. No es necesario. Aquí está el fiel testimonio de cómo estamos trabajando. No les voy a decir que tampoco se vayan a cortar, porque no ese es el objetivo. Pero esto es resultado muy normal de toda la práctica que estamos realizando. Entonces, reiteramos, fa mayor, cejilla en primer traste, segundo dedo en la tercera cuerda, segundo traste. Luego el tercer dedo, quinta cuerda, tercer traste. Y el cuarto dedo en la cuarta cuerda en el tercer traste. Fa mayor. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente acorde en la secuencia armónica de acordes. Como lo es, después de fa sigue la nota sol. Entonces haremos el acorde sol. Este ya es muy conocido por ustedes. Lo voy a reiterar. El dedo número uno lo vamos a colocar, el dedo número uno lo vamos a colocar en la quinta cuerda. En la quinta cuerda en el segundo traste. Muy bien. El dedo número 3, 2, lo vamos a colocar en la sexta cuerda en el tercer traste. Y el dedo número 3 en la primera cuerda en el tercer traste. Y suena el acorde de sol mayor así. Muy bien. Sol mayor. Muy bien. Sol mayor. Reitero la posición. Primer dedo, quinta cuerda, segundo traste. El segundo dedo en la quinta cuerda, en la sexta cuerda, perdón, en el tercer traste. Y el tercer dedo en la primera cuerda en el tercer traste. Y suena así. Muy bien, así. Sol mayor. Entonces, vamos a irnos desde do a colocarnos hasta el acorde de sol mayor. ¿Listos? Vamos en do mayor. Sonamos. ¿Listos? Do mayor. Luego, re mayor. Muy bien. Luego, mi mayor. Bueno, ahora vamos a fa mayor. Y ahora vamos a sol mayor. Muy bien. Completamos hasta ahí estos cinco primeros acordes. Y les invito a que no dejen de sintonizar porque vamos a una pequeña pausa comercial. Y ya regresamos a tu programa. Guitarra en mano por Suyapa TV Educativa, Telebásica.
Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de que seas puntual, de que seas abnegado, de que seas insistente en continuar acompañándonos por esa gran responsabilidad de permanecer en clase. Tú sabes, una clase diferente, de mucha categoría, porque estamos a través de un medio tan importante y potente como es la televisión. ¿Qué privilegio puede tener una persona que tenga su clase personalizada a través de un canal de televisión como es Suyapa TV Educativa Telebásica? Gracias a nuestro canal, gracias a ellos, estamos con tu programa Guitarra en Mano. ¿Cómo dice la canción? Guitarra en Mano, tu programa donde hacemos de todo un poco, amenizándote tu aprendizaje en este instrumento tan lindo, tan bello, precioso, chulo y hermoso como es la guitarra. Y estamos en nuestros trabajos de contenido apareciendo precisamente lo que es el trabajo de los acordes mayores. El mayor y problemático de los acordes es el fa mayor que hemos encontrado hasta ahorita, y luego pasamos a sol mayor. Entonces, recordamos la secuencia que teníamos entre do, re, mi mayor, fa mayor con el famoso cruzado y sol mayor. Muy bien, ahora nos hacen falta qué acordes, qué notas fundamentados en sus acordes para completar el ciclo. Después de sol, ¿qué seguiría? La, muy bien, eso es la mayor. No es la hermana mayor, ni la mayor, nada de que es la. No, nada de que ver. Es la mayor, el acorde de la mayor. Y ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo vamos a reiterar para que lo recuerdas, lo tengas refrescadito y a mano siempre. El primer dedo debe de ir colocado en la cuarta cuerda en el segundo traste. El segundo dedo debe de ir en la tercera cuerda ubicado en el segundo traste, y el tercer dedo colocado siempre en el segundo traste, pero en la segunda cuerda. Son los dedos que están colocados de tal manera que van apiladitos sobre un mismo traste. Y el segundo traste es el único que se utiliza en el acorde de sol mayor. Obsérvalo, de la mayor. Obsérvalo, la mayor. ¿Ya? Lo explicamos nuevamente. Primer dedo colocado en la cuarta cuerda en el segundo traste. El segundo dedo en la tercera cuerda en el segundo traste. Y el tercer dedo sobre la segunda cuerda en el segundo traste. Y tenemos el acorde de la. Eso es. La mayor. Es el acorde de la mayor que estamos utilizando ahorita. Ahora secuenciamos desde do para llegar hasta la. ¿Listos? Empezamos. Do. Re mayor, mi mayor, fa mayor, sol mayor y la mayor. Hasta ahí nomás llegamos, la mayor. Y voy a darles un detalle bien importante. Ahora ustedes, antes de que continuemos, ahora ustedes me van a dar la secuencia desde do hasta la. ¿Listos? Yo solamente voy a colocar los dedos, ya no voy a ejecutar la guitarra. O sea, solo van viendo la pantallita. Listos, pues. Van a ir viendo la pantallita y yo no voy a ir ejecutando, solo voy a colocar mis dedos acá. Listos. A la cuenta de tres empezamos con el acorde de do mayor, secuenciados hasta la mayor, donde hemos estado ahorita. Listos. Contamos 1, 2, 3. Do mayor. Muy bien. Re mayor. Excelente. Mi mayor. Muy bien. Ahora, fa mayor. Cuidado, cuidado que ese dedo número uno no está bien colocado. Lo están arqueando y aquí estoy viendo. Sí, a ti te estoy diciendo. Estás arqueando el dedo así, mira, como ganchito. Y hemos dicho que tiene que estar totalmente horizontal el dedo número uno. Horizontal, no ganchito, horizontal, para que pueda presionar todas las cuerdas. Por eso se oye feo ese la, ese fa mayor, perdón, ese fa mayor. Mejorémoslo nuevamente. Empezamos desde do. Listos. Do. Correcto. Re mayor. Eso es. Mi mayor. Muy bien. Vamos, sin miedo. ¿Y por qué te quedaste?
No, no tengas miedo. Ya te quedaste así con la mano y que no llevan de col. No, hombre. Vamos, fa mayor sin miedo. Dos, tres. Excelente. Otra vez, fa mayor. Muy bien. Ahora nos vamos a sol mayor. Excelente. La mayor. Muy bien. Una vez más, conmigo. Dos, tres. Do mayor. Re mayor. Mi mayor. Fa mayor, sol mayor y la mayor. Nos hace falta una nota, un acorde. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dímelo. Sí, dímelo. Sí. Pues sí. Ese es, sí, claro, sí. Ese es, sí. La nota de si mayor. Vamos a ver, listos pues. Ah, pero hay un detalle. Hay un detalle, fíjate bien, escucha bien esto. El acorde de si mayor implica también el uso del recurso de la cejilla. Y lo voy a explicar despacito, tranquilo, para que lo asimiles también. La cejilla lo colocamos en el segundo traste, ya no en el primero, sino que en el segundo. Y vamos a utilizar el segundo dedo sobre la cuarta cuerda en el cuarto traste. Y el dedo número 3 sobre la tercera cuerda en el cuarto traste también. Y el dedo número 4 sobre la segunda cuerda, nada más que en cuarto traste. ¿Se te parece algún acorde por ahí? Sí, nada más que dos cejillas corridas. Muy bien, entonces aquí estamos haciendo el acorde de si mayor. Vamos, hagámoslo. Si mayor, este es si mayor. Muy bien, otra vez. Eso es, si mayor. Muy bien. Cejilla, reitero, en segundo traste. Segundo dedo en cuarta cuerda. En cuarto traste. Tercer dedo en tercera cuerda. Cuarto traste. Y cuarto dedo en la segunda cuerda. Cuarto traste. Y aquí tenemos si mayor. Si mayor. Si mayor. Cejilla en segundo traste. Con una posición relativa de un la mayor, pero en segundo traste. Obsérvalo bien. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Acá? Bien. Es el si mayor. ¿Te parece si nos vamos desde do? ¿Te parece? Vámonos pues. Desde do. ¿Listos? Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y completamos con si mayor en el segundo traste, posición de la. Con este si mayor, nosotros hemos llegado a la completación de nuestros acordes mayores aquí en tu programa Guitarra en Mano. Así es que no te pierdas porque esa inquietud la vamos a seguir ampliando en nuestro siguiente programa. Por hoy ha sido todo. Te agradecemos enormemente la confianza y esperamos que no nos cambies, en especial. Que esperes, porque vamos a una pausa comercial y ya retornamos en tu programa Guitarra en Mano. Mi amor, hey, Lupe, Lupita, mi amor, Lupe es la linda dueña de mi amor. Y todos en la fiesta la quieren conquistar. Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor. Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor. Ah, los dejé picados, ¿verdad? ¿Le gusta la canción? Se llama Lupe. Es un clasicazo tremendo del rock en español de los años 70. Así es que entre los 60 y 70 se conjugaron muchos elementos para catapultar el rock en español. Así que identificaron con qué acordes lo estaba haciendo. Ni se fijaron, ¿verdad? Ah, los agarré en curva. Los agarré en curva, los agarré en curva. ¿Quieren que lo volvamos a repetir para que capten los acordes? ¿Estamos?
listo pues. No, yo no estoy haciendo nada ahorita. Ojo, viendo y escuchando. Y me van a decir qué acordes fueron los que usamos. Listo, dice... Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Lupe es la chica dueña de mi amor. Y todos en la fiesta la quieren conquistar. Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor. Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor. Ajá. Ya subieron los acordes, ¿lo vieron? Dígame el primero. ¿Cuál? No, despacito, vaya, otra vez. Repito, el primer acorde que usé en la secuencia. No, vaya, la primerita pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos acordes utilicé? ¿De cuántos acordes me valí para acompañar esta canción? ¿Los contaron? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡No, hombre! ¿Qué les pasa? Andan, pero divinos. No, 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 no. A ver, sí, usted. Correcto, fueron tres acordes. Tres acordes diferentes los que utilicé para acompañar esta canción. ¿Y cuáles eran? El primero en usar la secuencia, ¿cuál era? Muy bien, re mayor. Eso es. El segundo en la secuencia fue sol mayor. Muy bien. Y el siguiente es la mayor. Completan el trío de la secuencia de los acordes. Y dice... Y regreso a sol. Y dice... Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Todos. Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Repitámoslo cantándolo conmigo. Canten conmigo y sin pena. ¿Listos? ¿Quién dijo miedo? Vamos. Y dice... Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Sígame. Hey, Lupe, Lupita, mi amor, yeah, yeah, yeah. Muy bien. Ya ves, ya te das cuenta que si no te aventuras, que si no te lanzas, que si no se tira, que si no agarra aire, potencia, ganas, ánimo, no avanzas, no avanzas. Por eso, si te anuncio qué es lo que queremos hacer, te vas a poner todo temblicoso, temeroso. No, nada que ver. Vamos a animarnos siempre porque confiamos en que tu capacidad es enorme. Lo único que hay que hacer es inducirla poco a poco. Recordamos en nuestro programa qué fue lo que completamos de ver en este programa en este momento. Los acordes mayores, acordes mayores. Muy bien, excelente. Ahora bien, ¿con cuál empezamos? Con do mayor. Muy bien. Luego pasamos a re mayor. Excelente. Luego nos vamos a mi mayor. Formidable. A fa mayor. Fantástico. A sol mayor. Solo tú lo puedes hacer. Muy bien. La mayor. La mejor de las recompensas. Si mayor. Sí, 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 tú puedes. Sí, tú puedes. Vamos. Sí, sí, sí. Otra vez. Voy a tratar de darte una frase de ánimo en cada acorde. Vamos a ver qué tal. Ok, muy bien. Listos. Vamos con do. Dominas la guitarra. Muy bien. En re. Recuerda bien cada acorde. Muy bien. En mi mayor. Mi mejor deseo que lo logres. En fa. Fácil de hacer. Sol mayor. Solo tú puedes. La mayor. La capacidad es grande. Si mayor. Sí, lo lograste, lo lograste, lo lograste. Bueno, anímate, un aplauso que estás grande hoy en este programa. Poco a poco te va facilitando, te va facilitando. Solo quiero afiatar los dos acordes más difíciles. ¿Cuáles son los que más se te dificultan? Dímelos, sin pena. Ok. Ah, me estás preguntando qué es afiatar. Afiatar es sinónimo de afianzar, reforzar, hacer el hincapié para que no se te olvide. Entonces, luego, vamos a recordarlo entonces. Los dos acordes más difíciles que te ha tocado aprender en estas clases,
sobre todo los acordes mayores, son fa mayor y si mayor. Fa mayor y si mayor. Fa mayor, si mayor. Fa, cejilla en primer traste. Segundo dedo en tercera cuerda, en segundo traste. Tercer dedo en quinta cuerda, tercer traste. Cuarto dedo en cuarta cuerda, tercer traste para sonar como un fa mayor. Fa mayor. Ahora bien, si mayor, siempre cejilla, recuerda. Cejilla en segundo traste y el segundo dedo en cuarta cuerda, en el cuarto traste. Y el tercer dedo en tercera cuerda, cuarto traste. El cuarto dedo en segunda cuerda, cuarto traste para el si mayor, si mayor, si mayor, si mayor, si mayor. Una vueltecita final para recordar todos los acordes. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Así es que vamos a despedirnos con una reflexión enorme. Más que agradecerles, les reconocemos ese noble esfuerzo de puntualidad, de disciplina, por querer aprender, por acompañarnos en nuestros programas de Guitarra en Mano día a día. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier duda que te la podamos resolver. Estamos para servirte y así es que no olvides nunca que tu programa Guitarra en Mano llega gracias a Dios en primer lugar, que nos da la fortaleza, la sabiduría y los medios grandes, potentes y profesionales como nuestro staff en producción y aquí en Suyapa TV Educativa y Telebásica. Juntos, todo el equipo, los productores, los directores, todos hacemos un gran esfuerzo para que tú puedas aprender de la mejor manera. Tu servidor, Ramón Velázquez, te lo agradece enormemente y nos vemos en nuestro próximo programa de Guitarra en Mano. ¡Hasta la próxima!